Ananda, y al parecer, ahora sí es mi regalo. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Sí es! ¡Miren, esponjita! ¡Wow! ¡Otra esponja! ¿Y esto qué es? Un enchinador. Un enchinador, Naomi. Vamos a ver qué más hay. ¿Qué es esto? Pegamento para pestañas. Aquí hay más pegamento para pestañas. No. Fórmula quita esmalte. A ver, aquí. Ay, cuidado. Este es pegamento de uñas. Estas que son. Ah, pues aquí están las pestañas. Vamos a ir separando esto. Pues ya les dije. Ah, aún no hago el sorteo, ¿eh? Es que la verdad es que tengo otros compromisos y me ha sido. Imposible enviar los pedidos. Pero ya en cuanto salgan esos pedidos, yo hago el sorteo de. De las pestañas. Miren, aquí hay varias pestañas. Miren, se ven bonitas, pero como yo no. Bueno, son varias. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17. ¿Me salió? ¿Me agarraste otra, no? 1, 2. Ay, esto lo puse al revés. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, según yo. A ver, mamá, este que agarra. Ah, unas pinzas para depilar, estas me gustan. Unos aplicadores, bueno, para las sombras, aunque vi en un video que también puedes aplicar, por ejemplo, corrector o para áreas, un espejo, para áreas delicadas. Este es un espejo. Se nos cayó. Voy a mover aquí. Se cayó. A ver. Gracias. Este es el espejo. Tiene aumento. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Uy, no sé si sea porque yo uso lentes, pero como que me mareo con ese aumento. Así que, bueno, aquí vamos a dejar lo que no me voy a quedar. Y ya saben que va a ser sorteo. Ahí va esto. Este que dijimos que era pegamento de uñas, pero no hay este. Miren, aquí están los repuestos para el... Toma. Gracias, para el enchinador. Aquí hay seguritos, o bueno, pasadores más bien. Horquillas. Bueno, en algunos lados los conocen de otro nombre. Pasador profesional color negro con punta de goma. Oh, vienen uno negro, viene uno café. La verdad es que yo no los uso, así que se va para acá. El espejo yo creo que también, porque no lo uso. Y esto, pues sí, esto, las esponjitas sí las voy a usar. ¿Esto qué es? Pinzas para colocar pestañas y decoración. Pues obvio, eso se van para acá. Y estas que son tijeras profesionales. Bueno, yo las suelo usar para cortar las pestañas, no sé, para intentar darle forma a las pestañas. Y estos son, me parece que esos son los aplicadores que había visto que se podían usar para, no sé, para... Perdón, si se cuelga mi cargador. Uy, ya lo tiré. Un espejo. No. Bueno, aquí está mi cargador. Uy, ya tiré todo. Quería arreglar. Y me vino un... set de brochitas, este también me lo voy a quedar, así que se llevan, va a haber una ganadora porque la verdad es que se me está complicando los envíos y todo eso. No, mamita, ese no lo vamos a quedar nosotras. Se van a llevar estas pinzas para colocar pestañas, el espejo, no se los muestro, pero ahí está el espejo que tiene aumento, las dos pasadores, estas pestañas de uno por uno, ay, el aplicador para las pestañas y creo... Ya olvidé cuánto se había contado de las pestañas. Qué memoria la mía. Eso se llevan.
Y bueno, sigue pendiente el sorteo de la... Se cortó el video. Esas son las brochitas. Miren. Me faltaba en especial este. Para separar las pestañas, para las cejas. Y bueno, estos no sé. Bueno, estos para delinear, según yo. ¿Sí? ¿Estoy mal? No lo sé. Este, no. Qué raro. Uno es para delinear los labios, ¿no? Según yo. Pero acá hay otro delgadito. No sé para qué son estos. Ese no sé, para hacer la ceja. No se me ocurre otra cosa. Para aplicar sombras. Y bueno, las que yo voy a usar nada más serían tres. Uy, ya se me cayó. La que les mostré que dije que era para separar el pestañas. No se siente áspero. No, ni que, bueno, que raspe, que... pero es sintético el material. No sé si se logra alcanzar a percibir. Y al momento de que lo tocas, incluso se siente un poco extraño. Pero bueno, los voy a probar a ver qué tal me va. Y bueno, por fin llegó mi regalo. El anterior premio. Bueno, sí, premio. Que fueron pestañas y pegamento. Se dividió en dos. Y de ahí voy a sacar dos ganadoras. Así que esperen pronto la resolución de ese sorteo. Yo también me quedo con este kit esmalte. Con... yo no sé, yo pegamento de uñas. Pues yo creo que se los pongo a la ganadora. Estos se los pongo también a ustedes. Para que vean. Yo me quedo con menos cositas. Y con estas me quedo yo. Porque quiero probarlas. Makeup Blender Drop. Perdón si no lo pronuncio. Makeup Blender Ergonomic. Y las tijeritas y el enchinador. Y bueno, obvio también la pinza y los repuestos de silicón. Y bueno, esto es todo en la mecánica. Ya saben, el espejo, miren, tiene para pegar. Tienen, ¿cómo se llaman estas cosas? Bueno, ese espejo adherible con aumento. Ventosas, como ventosas le dicen, no recuerdo. Aquí está el espejo, tiene aumento. Uy. Esto, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Y estas que creo que eran 12, ¿verdad? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 productos en total. Se va a estar llevando la ganadora. Solo me escriban aquí en comentarios que quieren participar. Y regálenme un like a la página que les voy a dejar en, tal vez en el primer comentario. Un like y con eso ya están participando. Si no tienes Facebook, no importa. De todas formas, solo ponlo así, participo, pero no tengo Facebook. Porque sé que hay personas que no tienen Facebook. Si tú le diste un like, nada más ponle participo, di like. Esas personas se van a llevar una oportunidad extra. Es decir, van a tener dos oportunidades para ganar. Y bueno, ya fue todo por este video. Gracias por verlo. Gracias a Vaya por Accesorios, a Ananda Cosmetics, Ananda Productos. Es que tienen varias cuentas, no recuerdo ahorita el nombre. Gracias por los dos regalos. El primero fue un error. La verdad es que les hice un video. Estaba muy muy molesta porque no, como ustedes pueden ver, no en nada. Bueno, no quiero hacer menos los productos, pero no se compara con lo que me tenía que llegar. De ahí mi descontento. Y bueno, esa me dieron la opción de quedarme los productos, pero yo los rifé. De ahí se van a sacar dos ganadoras y en esta ocasión yo me voy a quedar con unos productos y se va a sacar una sola ganadora. Ya les expliqué la mecánica, súper fácil. Comentar
poner participo, pero no tengo Facebook, participo, ya di like, o si no quieres dar like, no es obligatorio. Tú te estás ganando una oportunidad más por el like que te voy a dejar en el primer comentario, pero no hay necesidad de que me lo des. Si no quieres dar, nada más pon participo o no di like, porque voy a estar... Uy, están tocando. Voy a revisar la página y voy a verificar el like. Gracias por ver el video. Bye.